Esta calle es una de las calles más estrechitas de Arco. Se llama calle Alonso de Baena, que fue un licenciado en arte del siglo XVI que construyó convento y alguna fachada de iglesia del casco histórico de Arco. Como habéis podido ver a la entrada y como veréis a la salida, hay guardacantones que son columnas antiguas de los edificios que se iban destruyendo con el paso del tiempo. Aquí se aprovechaba todo. Desde este extremo de la calle se puede ver perfectamente quién se va acercando desde la Cuesta de Belén o del Callejón de las Monjas. ¡Ay, mira, niña, quién viene, María José! Hola, María José. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos ensayando? Luisa Cuadro, Noemí Cerredo. Qué sorpresa veros por aquí, ¿no? Pues y nada. Además con esta calor también, sí. ¿Qué hace? Pues nada, aquí estamos liadas. Los ensayos. En los ensayos, que el sábado tenemos una ruta de leyenda. Ay, ruta, a ver, la tengo por aquí. Ruta nocturna. De con leyenda teatralizada. Uh-huh. Eso es. Que organiza... Infotour Arcos. Que tú eres la gerente. Exactamente. De esta empresa de turismo. Bueno, chicas, esto lo hacéis cada cierto tiempo, ¿no? Sí, al año la hacemos por lo menos 4 veces o 5, depende, ¿verdad? Depende también de la gente que tengamos y que nos lo pidan, evidentemente. Uh-huh. Y ahora en el verano aprovechamos porque, hombre, de noche siempre hay más turistas, la noche son un poquito más fresquitas. A ver lo que espera para el sábado. Eso es. Bueno, muchas anécdotas, historia, porque aquí es donde nos encontramos, donde aquí en este calloncito tenemos aquí a nuestra izquierda parte del castillo. Miremos por donde miremos Arco, ¿no? Tiene muchas historias, muchas leyendas, María José, que hay que explotar. Y aparte, el turista que viene también le gusta saber, incluso hasta la gente del pueblo no conoce las historias ni las leyendas que tenemos. Uh-huh. Creo que en esta ocasión, bueno, el guión, ¿no?, pertenece de Salvador Pérez Sala, que me la escribió hace ya 4 años, por lo menos. Uh-huh. Una ruta que yo tenía mucha ganas de hacer. Y bueno, hablé con él, ya empezó a escribir. Y entonces, claro, tenía que tener otra compañera. Y pensé en Noemí Cerredo, que, bueno, como ella, ninguna, para mí. Y nada, las dos nos liamos y venga. Y Salvador, bueno, pues nos ha escrito tanto para ella como para mí la ruta adecuada para las dos. Entonces, representáis, digamos, dos personas, vais caracterizadas. Sí, vamos caracterizadas, vamos, digamos, como de época. Ajá. Y depende de los sitios, ahí me parece que son 20 y tantas leyendas. Sí, 22, 23 leyendas. Y vamos en cada sitio que nos paramos, contamos una leyenda, una anécdota o un hecho real también, que hay hechos reales también. Interpretamos, hacemos teatro en la calle, que eso es lo bonito. Lo que quizá para los visitantes no llame más la atención. Claro, la interpretamos. Entonces, para los visitantes y para la gente del pueblo, María José, no, porque ya. El teatro, lo llevamos el teatro a la calle y aparte con el desparpajo que tenemos las dos, lo hace más ameno porque hay biscómica, tenemos un montón de anécdota también y las historias, las leyendas que hacen también que mete los personajes, o sea, al público meterlo en las leyendas. Uh-huh. Entonces, pues tiene una duración de 2 horas. Dos horas. Que tal como lo estáis comentando, se hará corta, ¿no? Una claro, visita. Hay bueno, mucha gente luego cuando termina la visita, que nos ponen reseña y demás, nos lo comentan. Qué corta se nos ha hecho. Qué empezamos. Desde que empieza hasta que termina, están disfrutando porque estamos el teatro en la calle. ¿Dónde comienza esa ruta? En el monumento dedicado a la Semana Santa. La corredera. En la corredera. Ahí empieza la primera. Y ya empezáis a subir hasta... Hasta el castillo, terminamos la Plaza Cabildo. Hacemos castillo, después Plaza Cabildo, que es la última. La última leyenda que se representa allí. No, nos habéis dicho 22, 23 hay. 22, 23 leyendas. No sé si son 23 o 24. Sí. Algunas un poquito más largas, otras más cortitas. Y si voy a preguntar yo para... Bueno, ya soy actrices, muy buenas actrices, no me mires así, Luisa, porque es verdad. Sí. Pero lo que me refiero, ¿no? Para, digamos, memorizar tantas leyendas, anécdotas, hechos reales también, ¿no? Fecha, María José. Fecha, ¿qué es lo más complicado quizás de retener, de memorizar? Yo creo que ya lo tenemos tan interno, María José, que
Que sí que es verdad que evidentemente una semana o dos antes nos ponemos con los ensayos para recordar texto e incluso ir metiendo cositas nuevas, porque siempre vamos metiendo cosas nuevas de anécdotas que hayan pasado en España o en el mundo. Y eso va saliendo, María José. Incluso que seguimos yendo a casa de Salvador, que nos mire, que nos corrija, que nos puede meter algo más, ¿me entiendes? Que claro, lo tenemos que tener presente siempre, porque sin él... Ese día sois Noemí y Luisa, ¿no? Exactamente. Ah, no representáis ningún papel de... No, Noemí y Luisa. ¿Cuántas personas en el grupo? Porque me imagino que tampoco puede ser, ¿no? Sí, lo mínimo amplio. Tiene que haber 15 personas, 15. ¿Vale? Y lo máximo 30, 35, como mucho. Ten en cuenta que nos llevamos micrófono, ¿vale? Tenemos que lanzar la voz y no es lo mismo representar una obra en un teatro cerrado, claro, que en la calle. Pasan coches, el ruido, se hace viento, la voz te la lleva para otro lado. Entonces... Decíais que la habéis representado en varias ocasiones, ya repasáis por repasar, pero sí es verdad que al hacerlo en la calle tenéis también, ¿no?, que adecuaros a los momentos, ¿no? Claro, que pueda pasar alguien, hacer coche, alguna pregunta. Vamos. Pero María José, eso ya sale también en el momento, porque tenemos que improvisar muchas veces, porque a lo mejor pasa alguien, se mete en la conversación o incluso los coches, tenemos que parar. Entonces vamos metiendo y vamos animando a la gente también que participe con nosotros. Las campanas de la iglesia también. Las campanas que suenan muchas veces, las campanas de Santa María y de San Pedro, que son tan bonitas. Uh-huh. Entonces hay veces que nos tenemos que aguantar porque es lo que dice Luisa, que nosotros nos llevamos micro y la voz se pierde. Alzar, claro, la voz. O sea que hacéis un recorrido, ¿no? Por todo el casco histórico, de hecho, calle que incluso lo propio arcense ni la conoce. O incluso me han llegado a decir, madre mía, mi abuela nació en esta calle, en esta casa, ¿me entiendes? Y le dan alegría de pasar que ellos no pasan diariamente. En Semana Santa nada más por estas calles para quitar, para el juicio de la gente, para quitarlo. Uh-huh. O por ejemplo en esta que estamos, en Alonso de Baena, esta calle estrecha, muy pocas personas pasan. Cierto. Pasan de largo, ni la ven, ni se dan cuenta que existe. Es verdad, yo porque os he escuchado y digo, mira, voy a hablar con estas dos amigas que ilusionadas como el primer día. Como que el primer día, los nervios. Igual. Sí, siempre muchos nervios. Bueno, y las dos tenéis experiencia, ¿no? Y por su parte, sí, y tú como claro, guía turístico también, pero... ¿no? Pero, por ejemplo, ella en este momento no actúa como... O sea, no es una no guía se guía. Turística. Ajá. Ella es una actriz. Se llama Luisa, como es su nombre, evidentemente, pero es una actriz. Entonces, hacemos un dentro, aunque llevemos los nombres de nosotros, pero hacemos un personaje. Y claro, y lo que intentamos es eso, que la gente se lo pasen bien, que conozcan las leyendas, las historias, las anécdotas, los hechos reales. De todo ello, ¿qué es lo que ha llegado a sorprender o ver la cara, de la expresión de asombro? Pues mira, mucha gente que la había escuchado, alguna leyenda que hemos representado, y se han quedado, madre mía, la escuché cuando pequeño, mi abuelo me lo contó, y volverla a escuchar y representarla, pues eso la han... ¿Sabes? Que le han gustado mucho. Después, Salvador hace un papel muy importante, ha hecho un papel muy importante en esta ruta, porque él la cuenta la leyenda, pero él la hace con la picaresca de él, de meterle más matices, conociendo a Salvador. Y conociendo a vosotras también, ¿no? Entonces, pues lo hace muy ameno. Muy ameno. Él también como sacaros, ¿no? Sí. Mira, la vez anterior, la última vez que la hicimos, Salvador nunca nos había visto en... Es verdad que habíamos venido con él a ensayar y demás, pero no con vestía, no con... Caracterizada. Y él era uno más en el grupo. Exactamente, uno más. Él no... Y aparte la cara de él era... Porque claro, él ha creado los personajes con nosotros, nos ha ayudado, nos ha guiado, y verlo en escena, pues es muy bonito, María José. Hombre, tiene que cambiar totalmente, ¿no? No tiene nada que ver con mis visitas culturales, por ejemplo. Uh-huh. Entiende que ya ahí hablo más de arte, pero esta es diferente, teatro. Uh-huh.
8:30 de la tarde. 8:30. Desde el monumento de la Semana Santa, en la calle Corredera. Exacto. Decía que unas 2 horas, ¿no? Una 2 horitas más o menos. 2 horas, 2 horas menos 10, 2 horas. Sí, dependiendo, claro. Eso. Dependiendo de cómo nos podamos también liar nosotras. De, claro. En el sentido de que nosotros improvisemos más cosas o que haya mucha gente por la calle y nos tengamos que parar más veces. Uh-huh. Y vamos haciendo un... Que tampoco es que lo pueda hacer cualquier persona. Incluso hemos tenido niños con carrito, o sea, con sillitas de, sí, sí, de niños pequeñitos con sus padres. Y se hace bien porque... cogemos por sitio que hay escaleras, pero tampoco hay tantos tramos y vamos subiendo, bajando, y no, es un laberinto, como es arco en claro, realidad. Sí, por cierto, los niños se emboban con nosotros. Sí. ¡Uf! Pues nosotros somos las dos, para arriba, para abajo, y se emboban. Uh-huh. Mm. Lugar preferido para contar, porque claro, cogerá también la noche, ¿no? Sí, la atardecer. Sí, es lo que nos gusta. Eso iba a decir, es lo que nos gusta. Eso es, ya es un escenario. Sí, exactamente, arco diferente imposible. De noche. Arco es muy diferente. Después los monumentos parece que envejece, la piedra la ve de otro color. Entonces siempre la queremos hacer. Se empieza de día porque es inevitable, claro. Pero sí que nos va cayendo la noche. La noche y acabamos ya, bueno. Y yo creo que atrae más, ¿no? Esas leyendas. Sí, claro, porque te hace meterte en aquella época. Si hay algunas que son un poquito más misteriosas, uh-huh. Es muy chulo. Es que cogemos calle Cadena, San Pedro, es que... Todo. ¿Alguna zona que os guste más por lo que contéis en ella? Porque claro, en cada zona ya tenéis designado, ¿no? A contar. Por mi parte, yo creo que para de Noemí todas nos gusta. Todas, la verdad. Todas tienen su encanto, María José, porque hay algunas que son muy pequeñitas, que duran 2 minutos, 3 minutos, pero hay otras que duran 5 minutos. 6 minutos, 7 minutos. El castillo más larga. La del castillo es más larga, la hacemos en la puerta del castillo y es un poquito más larga. Pero estamos muy tranquilitos porque no nos molesta a nadie. Claro. Y la voz retumba, ¿sabes? Tiene el sonido de la voz muy bueno. Y estamos ya ahí finalizaría en esa zona. En la Plaza Cabildo. Ya, pero digo, ya en esa zona es donde ya anochecerá, ¿no? Y se verá también más. Ya una vez que te metes la calle Higinio Capote, ya ahí, ¿verdad? Ya vos descansa de el ruido. Capote, y... Si eres de aquí de Arco, estás justo aquí al ladito. Sí, soy de Arco. Sí, bueno, sí, ya la has visto, María José, perdona, hija, que... He tenido un lapsus. Que como eres de Arco, pero no sé si has cogido, si sabes cuál es la. Igual. Porque aquí montones de gente no sabe que se llama Higinio Capote. Yo, por lo de las cruces de mayo, me tengo que aprender también. Exactamente, el recorrido. Sí, sí. Pues por Higinio Capote no pasan coches ni motos, pasan, pero muy poquitas motos. La Plaza Cananeo, lo bonita que es. También. Ahí hacemos una. También. Que la tienen casi olvidada, esa plaza tan linda. Sí. Pues ahí hacemos una. Es lo que decís, para los visitantes aprovechan bastante, ¿no? Conocer Arcos de la Frontera, su historia, y para los propios arcenses que no conocemos, o conocemos calle, pero no conocemos, ¿no? La historia, leyenda, anécdota. Después, es muy interesante. Otra calle que cogemos también muy estresita es la calle Cuna. Hay gente que no saben por qué se llama calle Cuna. Claro. Entonces, y ahí estáis vosotras para ahí contar. Ahí estamos. La contamos, pero de una forma diferente. Muy bien. Si las personas que nos estén escuchando diga, pues oye, a mí me apetece, yo me gustaría de ir, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Qué deben de hacer? Pues mira, hemos lanzado el cartel, ¿vale? Y en el cartel está el teléfono mío y el de Noemí también. Y el tuyo, cariño. Eso. Bueno, pero está ahora el mío. Y el tuyo y ahora yo digo el eso. Mío. Eso. Se puede poner en contacto conmigo, o tanto conmigo como Noemí, que ahora voy a decir mi número de teléfono, que es 654-92-17-92. ¿Y el de Noemí? Y el mío es 600-796-143. Si quieres pasar una tarde agradable, inolvidable, te ríes a carcajada también, pues nada... Contacte con nosotros, el precio es 13 euros por persona, si es anticipado, y se puede pagar a través de Bizum o quedamos personalmente, no lo pagan. Vale.
Y nada, disfruta uno, recordar que es este sábado. No sé si lo hemos sábado. Dicho. Este sábado 1 de julio, qué buen comienzo de mes que vamos a tener, ¿no? Claro. Sí. Recorriendo nuestras calles, esperemos que también la tarde, noche sea agradable. Sí, además sí, que ya bajan las temperaturas también, un poquito. Y aparte, María José, lo que yo digo siempre, que el casco antiguo de Arco es que es una maravilla. Y en verano gusta pasear por las calles y perderte por las calles del casco antiguo. Pues la verdad es que... Lo hemos hecho también en invierno, cuidado, sí, abrigadita y todo, y lo hemos hecho, ¿eh? Muy bien. Porque claro, vamos a aprovechar esta oportunidad, pues no sabemos cuándo será la próxima cita, ¿no? Exactamente. No ya a julio, ya luego a lo mejor en agosto también. Haremos otra, seguramente. Sí. Pero bueno, que no perdan la oportunidad de en esta ocasión de ver esa ruta nocturna de leyenda por Arcos de la Frontera. Exacto. Leyendas teatralizadas. Leyendas teatralizadas, muy bien, con Noemí Cerredo y Luisa Cuadro. Bueno, chicas, que mil gracias. Os vale, pues seguimos, que sigáis, sí, ¿no? Sí, porque sí, no en esta misma calle vaya a ser. Pues bueno, sí, ya la terminaremos. La terminaremos, sí, y ya. Venga, pues entonces os dejo. Venga, muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Gracias. Adiós.